Ya 6 días de las elecciones, partidos de la oposición y del oficialismo se mantienen enfrentados en torno a la permanencia o no del actual director de la Policía Militar Electoral. Anovi Delgado está en directo con los detalles. Adelante, Anovi, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fue durante la reunión de la mesa técnica de esta Junta Central Electoral con los representantes de las organizaciones políticas que una parte de estos últimos, quienes dicen esperan respuestas, volvieron a solicitar que sea sustituido el director de la Policía Militar Electoral, Juan José Otañez. Nosotros como partido entendemos que su presencia no garantiza, porque es un empleado directo del presidente de la, del presidente de la República y candidato a la, reelección. Luis Abinader. Lo hemos visto repartiendo inclusive, pues, precisamente parte de lo que son los planes sociales del gobierno y haciendo activismo político. Entonces, eso no solamente es un irrespeto a los partidos políticos, es a la autoridad del Pleno de la Junta Central Electoral. Al momento la Junta no ha dado ningún tipo de respuesta a las últimas garantías que hemos solicitado. Sí sabemos que alguno de ellos que se le está buscando la forma. Sin embargo, el delegado suplente del Partido Revolucionario Moderno, Dionisio de los Santos, entiende que no es necesario cambiar al encargado de la seguridad del proceso. No se trata de esa persona, puede venir cualquier general y al final su accionar va a ser el mismo. ¿Qué hemos planteado nosotros como organización política? De que el Pleno de la Junta debió trabajar, y así lo está haciendo para este proceso, en mayor educación para ese personal. Pese a esto, para representantes de partidos, la reunión dejó avances. La Junta Central Electoral ya va a permitir por resolución que tengan una credencial, que puedan entrar con total libertad a las 5 de la tarde, puedan obtener la grabación y puedan expresar la defensa del voto. Mientras, la Junta Central Electoral avanza en los ajustes para el funcionamiento del Centro de Divulgación de Informaciones para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo. Técnicos trabajan en la instalación de las más de 50 pantallas digitales distribuidas en los 7 salones del Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta. Retorno al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias, Anovi, por la información.